Bien, buenas tardes. Bienvenidos de vuelta. Después de una semana de no vernos, más de una semana. Vamos a empezar hoy el último tema del curso, que para mí es uno de los más divertidos, porque conozco todo el impacto que tiene el área. Es el tema de variable discreta y transformada Z. Esto es la base de todo lo que es procesamiento de, en tiempo discreto, procesamiento de señales digitales. Por lo menos en una dimensión y en el tiempo es la base de todo esto. Se usa en control, se usa en comunicaciones, montones. Se usa para lo que quieran. En el mercado del país, el DCP está creciendo muy rápido. De hecho, si ya algunos de ustedes ojearon las maestrías que va a abrir la escuela el próximo año, ya ahí hay un énfasis que es en procesamiento digital de señales. Y el punto es muy simple, esto es un área muy matemática. Y para manejar el área de DCP se necesita manejar bien la matemática. No la parte de carpintería algebraica, sino entender qué significa esa matemática. Entonces, digamos, está aquí ya la empresa Invansoft, que hace... O sea, le vende a clientes sistemas de DSP completos, entonces necesita ingenieros que sepan bastante DSP. Está la empresa Richtrand, que hace sistemas empotrados, pero que ya empezó a incursionar en ofrecer productos de DSP. Por ejemplo, bueno, sé que estuvieron manejando para algún cliente europeo un sistema de procesamiento de señal para juegos de video que procesara 3D en tiempo real. O sea, para poder generar el sonido en 3D, de que yo oiga que el que me va a atacar viene de exactamente esa dirección, simplemente por el efecto estereofónico, pero entonces en tiempo real tenían que procesar todo ese tiempo de audio. Sé que Avionics está recibiendo un proyecto gigantesco que tiene que ver con tratamiento de señales en sistemas de posicionamiento aéreo. O sea, están diseñando todos esos sistemas. Y entonces andan buscando gente que sepa DSP. El área es, en todo el mundo hay pocos ingenieros que hacen DSP. ¿Eso qué significa? Que Costa Rica tiene ahí un nicho. Si ustedes recuerdan, en el mercado nacional nosotros no podemos competir con los chinos. O sea, ustedes, dependiendo de dónde empiecen a trabajar, pueden andar de 1.200 a $2.000 el salario inicial. Acerca de los $2.000 puede andar la gente que anda en DSP, si ya sabe DSP, entra con ese salario porque se necesita, y hay pocos. Si es gente de ULSI, también hay pocos, entonces también el salario anda bien. Ya la gente de redes ya baja como 1.200 porque ya hay mucha gente que sabe de redes. Entonces es un asunto de saber dónde está el nicho. Dentro del mercado internacional pasa lo mismo. Hay un mercado de diseño que ya lo tienen acaparados los chinos, los indios y los rusos. Nosotros con esos precios, no, y a un indio en alguna zona por ahí le pueden estar pagando $100 al mes y él está feliz. Con eso no podemos competir. O sea, con el tipo de productos que se están haciendo allá, así de programación, Windows está programado casi en su totalidad en India. Con eso no podemos competir. O sea, no podemos pretender que aquí se va a hacer ese tipo de trabajo. Entonces tenemos que empezar a buscar nichos donde nosotros como país sí podemos entrar. Y ahí es donde está el éxito de Avionics, de Richtrand, de Softec, de toda esa gente, y por eso siguen viniendo empresas para acá. Porque ellos andan buscando, no, esta gente nos hace la parte difícil, la que hay que asegurarse de calidad, todo eso. Entonces, eso está interesante. Bien, entonces, el área de DSP es un área de alto impacto por su enorme aplicabilidad y el enorme mercado que tiene. Bien, hoy vamos a ver un poquito una introducción a funciones en tiempo discreto, que en realidad es bastante sencillo. Y si lo vemos, en realidad ya tratamos funciones en tiempo discreto. Cuando vimos el espectro de señales periódicas, o sea, la serie de Fourier, vimos que los coeficientes los podemos interpretar como una función de variable discreta. Así es que en principio ya lo hemos estado viendo. Y vamos a empezar a ver la transformada Z bilateral, donde esa bilateralidad está asociada a exactamente lo mismo que con la transformada de Laplace. O sea, que sí vamos a permitir señales no causales,
o señales solo causales en la unilateral, que ese es el tema de la última lección del curso. Bien, para empezar, si recuerdan a la primera clase del curso, definimos que es una señal digital. Bien, una señal digital es aquella que tiene variables independientes discretas y que adquiere valores discretos. ¿Ok? Es el tipo de señales que podemos trabajar en un computador. ¿Ok? Con donde el término computador lo estamos usando en el término más amplio. ¿Ok? Un sistema que tiene una ALU y algún sistema de procesamiento, ya eso para nosotros es un computador. Bien, la pregunta eterna es, ¿vivimos en una realidad analógica? Todo es continuo, en principio, desde la perspectiva donde andamos. Y si nosotros aplicamos señales digitales, perdemos información. Entonces, ¿para qué perder el tiempo usando señales digitales? ¿Ok? ¿Ideas? ¿Por qué trabajar en el dominio digital? No necesariamente. De hecho, a veces es más barato hacer un sistema analógico que uno digital. Más fácil procesar. También no necesariamente. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo en la escuela, ya ellos conocen el proyecto, un sistema para reconocer sonidos de disparos y motosierras. ¿Ok? La idea es producir un sistema de ultra bajo consumo de potencia en el rango de los microwatts. Ya con solo eso descartamos procesamiento digital. ¿Ok? Es imposible conseguirse un microprocesador que trabaje en el orden de los microwatts. ¿Ok? Entonces podemos diseñarnos alguno, pero llegar a microwatts está casi que imposible. Entonces ahí vale la pena trabajar en analógico. ¿Más ideas? ¿Por qué vale la pena perder información? Se da nada más lo suficiente, lo necesario para lo que se necesita. Es que llega mucha información, se tiene más información de la necesaria para el procesamiento, no es analógico. Por ahí, de hecho, esa es una idea muy moderna. Por ahí va toda esta idea del compressed sensing, de que nosotros en realidad en lo que tenemos de información de nuestro medio hay montones de redundancia. Entonces, con sistemas... Lo que pasa es que esa redundancia también se puede eliminar con sistemas analógicos. O sea, pero la idea está muy buena porque por ahí hay muchas cosas interesantes. ¿Sí? Ahí está. Almacenamiento es mucho más confiable y fácil y barato y liviano en sistemas digitales que en sistemas analógicos. Y transportar señales digitales es mucho más confiable que transportar señales analógicas. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué prefieren ver ustedes? La última película, no sé cuál sería la última, ahí de moda así que todo el mundo, Avatar, ver Avatar en un VHS, verlo en 10 años ojalá, o verlo en DVD o en Blu-ray. ¿Qué prefieren? Oficialmente el VHS es analógico, así es que tiene todo. ¿Pero qué pasa? ¿Cómo se ve esa imagen de VHS comparada a la de Blu-ray? Deteriorada, exacto, deteriorada, borrosa. El ruido, manejar ruido con sistemas analógicos es la pesadilla más grande que hay. De hecho, ese es el problema. Cuando uno diseña sistemas analógicos, todo el diseño casi que va basado en cómo manejo yo ese ruido. ¿Cómo diseño yo el sistema para que no haya tanto ruido que me entorpezca todo? Pero una vez que yo tengo la señal ya representada en forma digital, de que se meta ruido es un poco extraño. Ya el sistema digital no estaría funcionando, imagínense. Tengo los datos y de repente leo otro. No, eso no, en digitales eso no funciona, sino el computador no está funcionando. Pero entonces ahí es donde viene el meollo de todo el asunto, es transporte y almacenamiento de señales. De hecho, si lo vemos aquí, bueno, está... Esto es ilustrativo nada más, pero esta imagen original también es digital. La tengo en el computador. Nada más está con una mejor calidad.
Entonces ahí es donde empieza la pregunta, ok, el detalle está en cómo represento yo esa señal de forma digital de modo que yo pierda poca información. O incluso que la información que estoy perdiendo por el proceso de digitalización esté en el mismo orden de magnitud que el ruido que obtengo cuando yo capturo la señal analógica. ¿Ok? Por ejemplo, los estudios de grabación de audio. Ustedes ahí ven, supongo que ya han visto en los CDs, este disco fue muestreado con 24 bits. ¿Ok? Eso es solo un asunto de mercadeo, porque el estándar del CD prevé 16 bits por muestra. Ok, está bien, lo grabaron con un micrófono recontrapeludo digital de 24 bits. De hecho, los graban sobre muestreados. Ahora después vamos a ver qué es eso. Para tener muchas más muestras de las necesarias. Y entonces tienen una señal digital maestra almacenada que es de mucha mejor calidad de lo que va a terminar siendo el CD. Pero entonces, de hecho, el ruido del micrófono y todo eso es el que va a determinar cuál va a ser la calidad del sonido digital, porque ya incluso la digitalización a 24 bits anda mucho mayor. O sea, la precisión que tiene sobra, y esa precisión la está entorpeciendo, de hecho, todo el sistema de captura analógico, como el micrófono, el ruido que se le va a meter en cable y todo eso, hasta o los sistemas ahí, los circuitillos de amplificación y todo eso. Ese ruido es el que está limitando la calidad de la señal. Ya el sistema digital no está metiendo ahí mayor ruido. Bien. Entonces, desde nuestra perspectiva vamos a interpretar como primer paso de cualquier sistema analógico. Bueno, de hecho vamos a tener aquí diferentes historias. Vivimos aquí en un mundo real, digamos, analógico, y no cometan el error de decir análogo, porque análogo en español significa algo similar a otra cosa. Esto es análogo a otra cosa. Analog es en inglés, analógico es en español. Ok, bueno, este mundo lo vamos a tener que capturar de alguna forma para procesarlo digitalmente. Entonces esto es lo que vamos a llamar el convertidor analógico a digital. Aquí va a pasar a un computador que va a hacer todos los cálculos, y dependiendo del tipo de aplicación, este último paso es que los resultados van a pasar de digital a analógico otra vez para devolverse al mundo real. Bien. Esto les digo que es opcional porque es posible otro tipo de tareas. Por ejemplo, un sistema de reconocimiento de habla para dictados automáticos. ¿Ok? Entonces, que ustedes quieren hablar y que en el computador se vaya escribiendo lo que ustedes están hablando. Ahí no es necesario volver al mundo analógico. El computador aquí procesa la señal y empieza a tirar el texto, y ya eso es información que se mantiene aquí en el mundo digital. ¿Ok? Bien, esa es la cadena de procesamiento digital usual. De hecho, las interesantes y donde está todo el desarrollo de SP es cuando queremos que esto sea en tiempo real. ¿Ok? Todo celular de ustedes hace esto en tiempo real. Ustedes hablan, por aquí entran unos algoritmos increíbles en su complejidad para compresión de la voz. Y aquí de hecho el sistema ese digital analógico pase todo ese patrón que, si ustedes vieran, las tecnologías de modulación que hay en el celular son también espectaculares, y eso ya tiene que pasar a la antena y todas esas carambadas para mandarla al aire. Del otro lado está la cadena parecida, un sistema analógico digital que agarra todo eso, lo demodula, lo vuelve a reconstruir la voz, y el último sistema digital analógico ya lo pasa a audio otra vez. Okay. De hecho, entonces vean que esta cadena puede pasar la representación de la información de diferentes maneras. O sea, de analógico pasa unas cosas digitales, que pasa un dominio analógico muy diferente al de la entrada para transmisión. Después vuelve a capturar esa señal analógica y lo vuelve a hacer otras cosas para poderlo pasar al mundo real. Este tipo de tecnologías nos ha permitido compresiones y cosas inimaginables hace unos años. O sea, hace unos años era impensable que íbamos a superar el 1 megabit en una red
cableada. ¿Ok? Ya vamos, ¿por qué? Como por 10, 100, 100 gigabits por segundo. Vi el otro día que había Ethernet en par trenzado. Eso antes se decía que era teóricamente imposible. Era teóricamente imposible si se mantenían las tecnologías de modulación que había ahí. Ahora ya se usaba FDM y cuestiones de espectro amplio y un montón de cosas que, si les gusta el área de comunicaciones, ahí uno puede pasarse la vida entera trabajando solo en esa parte. En todo caso, ADSL y todo ese tipo de cosas son tecnologías de este tipo. Todo es DSP. De hecho, esta empresa, InvanSoft, que les dije que se instaló en el país, uno de los proyectos que tiene es de alguna de estas agencias que son dueñas de los estándares de ADSL y eso, porque estaban trabajando en uno de los procesos de modulación para la nueva generación de ADSL, que quién sabe ahora en qué velocidad van. Entonces, lo bonito de todo esto es que ya en Costa Rica estamos participando en el leading edge, digamos, el desarrollo tecnológico de último nivel, y estamos ingresando ya al mercado mundial como se debe. Bien, entonces, volvamos aquí. En estos procesos de conversión analógica digital, principalmente, que es el paso clave, y de hecho es el paso más complejo, vamos a hablar de tres pasos, pero son tres pasos conceptuales, no tres pasos reales. ¿Qué quiero decir con esto? Para interpretar matemáticamente el modelo de lo que está pasando ahí, va a tener esos tres pasos, pero si ustedes ven la implementación, no tiene nada que ver con esto. Bien, el primer paso va a ser muestrear una señal. Okay, digamos que tenemos una señal analógica, la voz humana, digamos, aquí voy a ver un pedacito de la voz humana. Muestrear significa ir en algunos instantes de tiempo y tomar una muestra. Okay. Hay diferentes tipos de muestreo. Por ejemplo, celulares no usan muestreo regular, bueno, sí lo usan para la primera etapa, pero ya aquí internamente usan estrategias, lo que se llama muestreo no homogéneo. O sea, donde la señal cambia muy rápido y toman más muestras, donde la señal cambia más despacio y toman menos muestras. Pero para todos nuestros fines prácticos, ahora en el resto del curso vamos a usar lo que se llama muestreo homogéneo. ¿Qué es eso? Que vamos a mantener un periodo de muestreo constante. Este periodo, la distancia entre una muestra y la otra, va a ser T. ¿Ok? Entre aquí y aquí, esto es T, siempre es T. Entonces, este es el periodo de muestreo. Vamos a llamar a uno entre T la frecuencia de muestreo. ¿Cuántas muestras tomo yo en un segundo? Si un CD se muestrea a 44.1 kHz, ¿cuántas muestras necesito para representar un segundo? 44.100, ok. Es una pregunta bastante absurda, pero a veces la fallan. Ok. Bien. Entonces, bien, estamos claros con el concepto este de frecuencia de muestreo. Bien. Esta señal analógica la vamos a representar por ahora como XA de T. Es una señal que está definida en absolutamente todos los valores reales de T. Estas muestras las vamos a denominar XN, donde XN es exactamente lo mismo que XA cada N veces T. ¿Ok? X de N, de hecho hay algunos libros, y voy a ver si cambio el folleto este para que lo use, cambian la notación y en vez de paréntesis redondos usan paréntesis cuadrados. De hecho me gusta ese cambio de notación para que quede claro que en paréntesis redondos tengo una variable real, en paréntesis cuadrados tengo una variable entera. ¿Ok? Entonces, bien, X de N está definida solo para los valores enteros de N. Quiere decir eso que entre dos muestras no está definida. O sea, si yo les pregunto quién es X de 1.5, no es que es cero, es que simplemente no existe, no está definido, hay un limbo. ¿Ok? Es algo no definido. Esto es un concepto que hay que tener muy claro. Bien. El siguiente paso es la cuantificación.
La cuantificación es el paso en el que yo paso de valores reales que toma la función a valores discretos. ¿Okay? Yo, por ejemplo, podría tener que yo quiero que mi señal digital solo estos valores sean posibles. No necesariamente van a estar distribuidos de forma equidistante. ¿Okay? De hecho, en audio hay unas leyes que se llaman la ley mu o la ley a, dependiendo, la a si están en Estados Unidos, la mu si están en Europa, de cómo muestrear esto. ¿Okay? No es simplemente lineal, porque el oído humano tiene una respuesta logarítmica. ¿Okay? No se va a distinguir diferencias de volumen. ¿Cómo es? Tenemos menos sensibilidad a diferencias de volumen cuando la amplitud de la señal es muy fuerte y más sensibles cuando es poca. Entonces la ley mu hace eso. Aquí alrededor de cero es lineal y de ahí para afuera es logarítmica. En todo caso, este proceso en el que yo digo, ok, esta es la muestra analógica, pero tengo que asignarle ya sea o este valor, entonces al que esté más cercano, digamos, ese proceso es el que le llamo cuantificación. ¿Okay? Entonces vean que, bueno, en el proceso de cuantificación yo voy a perder información, donde yo voy a estar redondeando los valores a la muestra, al valor más cercano que puedo tomar, estoy perdiendo información. El objetivo de los sistemas digitales es proveer los suficientes niveles de cuantificación como para que la pérdida sea mínima. Y lo que yo pierdo de información usualmente se va a modelar como un proceso de ruido. ¿Okay? Que yo tengo la señal original, esta X de N, y le voy a agregar un ruido de cuantificación, que lo que hace es mover para arriba o para abajo la señal aleatoriamente. Que sea aleatoriamente, no es que sea aleatorio, simplemente cuánto tengo que irme para arriba o para abajo para llegar a los niveles. ¿Okay? Pero matemáticamente, para hacer el análisis, consideramos que eso es ruido. ¿Okay? En todo caso, a esa diferencia es lo que vamos a llamar el error de cuantificación. O sea, ¿cuánto pierdo yo por estar cuantificando la señal? Es un dolor de cabeza esta historia. El último paso es la codificación. En la codificación es cómo voy a representar yo este nivel. O sea, lo voy a representar, digamos, como 001, o al revés, este lo represento como 7, o uso un código gray, o uso un código normal, binario, o BCD, o cómo quiero representar esto yo. Ese es el proceso de codificación. O sea, ya ese es el último paso en simplemente qué bits lo voy a pasar al CPU para que él trabaje. Bien. De hecho, vean que si eso es logarítmico, yo podría elegir tener unos códigos que son proporcionales al nivel donde está, o sea, proporcionales. Si esta es tensión eléctrica, entonces que esto sea proporcional a la tensión eléctrica, o yo simplemente puedo decirle este es el nivel 1, 2, 3 y 4, y se acabó. ¿Ok? Bien, como les digo, estos tres pasos es conceptual, para ver cómo se transforma la señal de analógica a digital, pero no es real en el sentido de que nunca van a encontrar un circuito que muestrea, un circuito que cuantifica y un circuito que codifica, sino que los tres están entremezclados, ¿okay? en los diseños. Una de las cosas más interesantes del momento son lo que se llaman los conversores delta-sigma, que son unas estrategias muy interesantes donde el mismo convertidor ya usa DSP para hacer la conversión. En el curso de DSP gastamos un ratillo en entender esa estructura porque es bastante interesante. De hecho, con Alfonso, para este proyecto de reconocimiento de disparos y motosierras, vamos a tener que diseñar nuestro propio convertidor delta sigma para poder lidiar con los requisitos de potencia que tenemos. Porque la gente más bien produce delta sigma, no importa cuánto consume, que sea lo más rápido posible, pero nosotros necesitamos uno que no importa, que no muestre tanto, pero que no consuma nada. ¿Okay? Que casi que con la energía que hay en el viento sea suficiente para alimentarlo. Literalmente. Sí, hay otra área interesantísima de investigación que se llama, en inglés le dicen energy harvesting o energy scavenging, que es cómo sacar energía de lo que sea.
Entonces, para estas aplicaciones del bosque ya hemos visto un sistema microbiológico que es un sistema de digestión de insectos que produce electricidad. Entonces hacen, los ingleses eso tienen algo muy macabro, pero es una cinta con pegamento. Las moscas, bien que huele bien feo, para que lleguen las moscas, se paran ahí, se quedan pegadas. Donde las moscas caen en el digestor, generan la electricidad que alimenta el motorcito que le da vueltas a la banda y alimentan un reloj a la par. No es muy higiénico para un restaurante, pero sería curioso. En todo caso, con nuestros bosques para alimentar ese detector de motosierras y disparos estaría genial, porque tenemos bichos hasta para tirar para arriba. Nada más hay que ponerle como un bombillillo y ya llegan ahí los insectos y se digieren. Que esa es una fuente de energía. Hay otra que son sistemas piezoeléctricos, que donde caen las gotas generan tensiones y eso se captura. Hay otros que están como sistemas parecidos a las hojas de árboles, para que cuando pase el viento los muevan, y ya eso el movimiento suficiente para con sistemas capturar la energía. Así, entonces es como sistemas para muy poca energía, pero que capturan de todos lados. Sergio Morales, la tesis doctoral de él es cómo hacer sistemas que capturen toda esa energía y lo ponga en algún sistema de almacenamiento, supercapacitor o lo que sea. Hay montones de cosas que hacer. Bien, aquí vemos entonces la estructura general del convertidor analógico digital. Tenemos la señal analógica, va a ser muestreada. ¿Okay? Aquí vamos a tener entonces lo que se llama la señal en tiempo discreto o en variable discreta. Esta señal es cuantificada. Entonces aquí vamos a tener la señal cuantificada, que es igual a XDN más un ruido de cuantificación o más el error de cuantificación. Y a esa señal, ya discreta en tiempo y en amplitud, la codificamos para que salga el código, que es ya la señal digital. Esta señal es quizá la más importante para nosotros. Como les dije, en la etapa de cuantificación lo que uno persigue es poner un número suficiente de niveles aquí como para que el error de cuantificación sea despreciable. ¿Okay? De hecho, como les dije, en audio, en CDs, el error que introduce el micrófono analógico que usan para capturar el sonido, el ruido que hay por ahí, ya está por encima de los bits menos significativos, por decirlo así. O sea, ese ruido hasta ya se captura digitalmente en la calidad. Entonces, como ese ruido, como lo que, digamos, matemáticamente vamos a modelar este proceso de cuantificación, como tomar la señal y meterle ruido, usualmente no vamos a trabajar aquí, sino aquí. O sea, vamos a trabajar en tiempo discreto, vamos a ignorar que está ocurriendo ese proceso de cuantificación, porque podemos asumir, en la mayoría de las aplicaciones digitales, que el error de cuantificación es despreciable. ¿Ok? Entonces, si este error es despreciable, trabajamos aquí. La codificación no importa, porque ese es un simple asunto de cómo yo represento la señal. Entonces, para el análisis matemático, asumimos que esa representación es consistente con lo que tengamos aquí. Y si, ya. O sea, que tenemos aquí una representación en punto flotante que me dice exactamente cuál es el voltaje que tenemos aquí. Ya está. Con eso se simplificó todo. O una representación en punto fijo, pero igual. Bien, entonces, como les dije también, nosotros vamos a trabajar con lo que llamamos muestreo homogéneo. Tenemos la señal analógica y la vamos a muestrear, pero de tal modo que todas las muestras estén tomadas a exactamente la misma distancia T. Por lo tanto, XDN va a ser igual a la señal analógica tomada en T, en 2T, en 3T, en 4T, etcétera, etcétera. Bien. Las variables continua y discreta se van a relacionar entonces precisamente por ese T. Se vean que N es un valor entero, nada más me van a decir esta es la muestra 0, la 1, la 2, la 3, la 4, etc. Yo no sé dónde se tomaron, nada más sé que esta es la quinta muestra. Pero si yo les digo a ustedes, esta es la quinta muestra de una señal que estoy muestreando a 44.1 kHz, una señal de audio, entonces ustedes me pueden decir, ok, entonces, esa muestra en particular es la que iba en tantos microsegundos, ¿ok? Exactamente así, N entre FS, que es lo mismo que T.
Bien. Es usual en sistemas digitales usar letras mayúsculas para todo lo que tiene que ver con el dominio analógico y minúsculas para todo lo que tiene que ver con el dominio digital. Pero eso solo cuando estamos en sistemas en tiempo discreto. Vean que cuando estuvimos en Laplace y en Fourier usábamos F minúscula para tiempo analógico. Pero eso es una convención aquí, por eso aquí está F mayúscula. Bien. ¿Cómo vamos a representar funciones de variable discreta? Lo más fácil es gráficamente, así como lo hemos venido haciendo. Tenemos el eje de n, donde n es un número entero, así es que solo van a existir muestras en estos puntos discretos. ¿Okay? Entonces aquí x de 0 es 0, x de 1 es 1, x de 2 es 3, el otro 2, 1, etcétera, etcétera. Y otra vez, si yo les digo quién es x de 1.5, la respuesta es no existe, no está definido. ¿Okay? Esta señal es discreta, no tiene valores entre muestras. Eso es fundamental entenderlo. ¿Okay? La segunda representación es funcional. Eso que está ahí es exactamente esta misma función. Vean que x de 1 es 1, como está ahí, x de 1 es 1. Después van a ser, para de 2 a 4 es 5 menos 2 es 3, después va a ser 2, después va a ser 1, como ahí, ahí, perdón, 3, 2, 1, y el 0 en el resto. ¿Ok? Bastante clara la representación funcional, nada más por casos usualmente lo vamos a hacer. Tercero, como tablas, que tenemos el valor de n y el valor de x de n. ¿Okay? X de n es menos 1, 0, etcétera, etcétera. Esto es lo que ustedes usan en MATLAB. Supongo que ya han traveseado MATLAB, algunos de ustedes. En todo caso, bueno, aquí lo que tengo es Octave, no MATLAB. No sé si pueden ver ahí más o menos. Se lee bien. Está negro en letras blancas, pero bueno. Digamos, hagamos aquí... Quiero que n vaya menos 2, bueno, hagámoslo así, de menos 2 hasta 5. Y yo quiero que x sea, yo qué sé, n por 2 menos 1. ¿Ok? Entonces ahí yo tengo dos representaciones. Uno va a ser quién es n, entonces son esas variables, y aquí... la funcioncilla que va a tener esos valores por 2 menos 1, en una función nada más. Ahí tengo esos valores y yo lo puedo graficar como está por allá, con stem, n y x. Entonces ahí está la representación que teníamos. ¿Okay? Bastante lineal, no hay ninguna sorpresa. Bien. Entonces... ¿por dónde íbamos? Tenemos la representación tabular, bastante sencilla, y una muy usual va a ser como secuencias. ¿Ok? Sucesiones, ¿se llama esto? Bueno, no sé. En todo caso, ahí simplemente tener la secuencia de muestras. ¿Dónde vamos a indicar con una flecha dónde está el cero? ¿Ok? Esto es x de 0, x de 1, x de 2, x de 3, etcétera, etcétera. Si antes de cero todo es cero, podemos obviar poner puntos suspensivos y cero y nada más ponemos la flecha, que ahí está el cero. De hecho, esta flecha es opcional. Si no ponemos ninguna flecha, así como aquí, asumimos que esta es la cero. ¿Okay? Esta es finita, vean que no hay puntos suspensivos, y usualmente puntos suspensivos hay como que verles la lógica. Si aquí viene 1, 0, y entonces esto aquí puede significar que siga en cero. Si aquí les pongo la serie 0, 1, 2, 4, 8, 16, 32 puntos suspensivos, ya uno sabe que ahí sigue 64, 128, etcétera, etcétera. Ok. Puro examen de admisión es eso. Ok. Bien. Estamos claros con que x de n es una función en tiempo discreto que no tiene ningún valor entre cada muestra.
porque no está definido. Pero para el paso que vamos a hacer ahora, es conveniente representar esa señal a través de una señal analógica. Entonces vamos a hacer lo que sigue. Ay, murió. Ahí tenemos nuestra señal analógica y digamos que este es, aquí estamos en 5, bueno, 5T digamos, entonces ese es X de 5. ¿Cómo represento yo un delta Dirac que esté exactamente en esa posición? Yo quiero un delta Dirac aquí. ¿Quién es ese delta Dirac? Esto es delta de T menos 5T. ¿Ok? Y si ponemos otra aquí, en NT, entonces ¿quién va a ser el que va aquí? Delta de T menos NT. ¿Estamos claros? Bien, entonces una manera de representar analógicamente esta señal muestreada va a ser la que sigue. Vean que yo a este delta de T menos 5T yo le puedo cambiar la amplitud por exactamente el valor de la señal, que es X de 5. Este X de 5 a su vez, lo habíamos definido, es exactamente igual a X sub A de 5T, ¿verdad? O sea, es a la señal analógica muestreada en el tiempo ese. Entonces eso es lo que vamos a hacer, vamos a sumar todos los delta T's para todos los valores de N, o sea, cada una de las posiciones, y le vamos a cambiar la amplitud a ese delta T por el valor de la función en ese instante de tiempo. En ese instante de tiempo, vean que es lo mismo que aquí de NT, pero es que lo que hay que acordarse es que cuando yo tengo aquí, digamos, el n igual 5, entonces aquí tengo delta de t de, perdón, aquí tengo delta t de, perdón, delta de t menos 5t, y este x sub a va a estar siendo multiplicado para ese delta t particular en absolutamente todo lado por cero, excepto en el instante nt, que es que esta cosa se hace diferente de cero. ¿Me explico? O sea, este producto de aquí entero es la muestra exactamente en el n particular. O sea, asignen aquí un único valor de n, olviden la suma. En ese exacto valor de n, este delta t va a muestrear esta señal en exactamente ese valor de t. ¿Ok? O sea, en nt. Y por lo tanto va a ser lo mismo, este T el único que va a sobrevivir es NT. Por eso es que esto se puede hacer, cambiar aquí de T a NT. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vamos a ver ahora el teorema de muestreo otra vez. Si ustedes recuerdan, lo habíamos visto hace un tiempo cuando estábamos analizando Fourier, de hecho, a finales del análisis de Fourier, vimos el teorema de muestreo. Quiero que lo veamos otra vez desde otra perspectiva. Bien, tomemos la señal de variable discreta, pero en su representación analógica, o sea, esta. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí, de hecho? Porque no lo he explicado bien. Tenemos nuestra señal muestreada. ¿Okay? Y lo que yo quiero es ahora, esta es x de n, yo quiero ahora una señal analógica que me demuestre, que me represente a esto. ¿Qué sería? Una señal que ahí sí, esa señal sí es cero siempre, aquí tengo un delta Dirac, sigue siendo cero siempre, aquí tengo otro delta Dirac, sigue siendo cero, otro delta Dirac, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Entonces,
Esto es lo que vamos a llamar, la azul es XA techo de T. Y la negra iba a ser X de N. Entonces, otra vez, esta señal muestreada va a ser las muestras de la señal multiplicadas por cada uno de los delta de T correspondientes. Ok, este X de N es exactamente lo mismo que la señal analógica, tomando las muestras cada T. Y esto, por la naturaleza de cómo se comporta el delta para cada uno de los N, es lo mismo que la señal analógica de T. Ok. Bien, entonces, vamos a asumir que la señal analógica original tiene una respuesta en frecuencia XA de J omega. O sea, su transformada de Fourier es esto. Queremos saber entonces quién va a ser el espectro de X de N. O sea, de esta señal original analógica muestreada. ¿Cómo era? ¿Se acuerdan? ¿Cómo lo demostramos en Fourier? ¿Qué le pasa al espectro de una señal si yo muestreo esa señal? Lo habíamos visto en Fourier con una función puente, perdón, se replica, ok, el espectro de la señal original se va a replicar. Cuando lo vimos con Fourier usamos una función puente, recuerdan, una funcioncilla rectangular que multiplicaba la señal y dejaba unas muestras, nada más. Ahora estamos usando como esa función puente, pero teórica, o sea, la llevamos a que sea la muestra en un instante de tiempo particular. Entonces, por eso ahora ya no tenemos los rectangulitos, sino solo esto. Entonces, ¿qué relación tiene que existir en el periodo de muestreo y el espectro X de A de J omega para que podamos reconstruir a la señal original sin pérdida de información? Eso también ya lo habíamos visto, pero quiero que lo veamos de nuevo. Bien, otra vez, nuestra señal que la versión analógica de la señal muestreada va a ser, otra vez, esta cosa de aquí. Si ustedes ven, la suma es en términos de n, no en términos de t. Y por lo tanto, este x a de t yo lo puedo sacar de la suma. ¿Ok? Y me queda solo esta función que está para acá, que está por allá. Vamos a ver algo interesante. Esa función que ustedes ven ahí, esta, de hecho voy a ponerla así. Esa es la letra rusa sha. Se le dice la función sha por razones obvias. Ok. Muy bien escogido está ese nombre, ¿no? Bien, vean que esta función es la suma de n igual menos infinito hasta infinito de delta de t por menos nt. ¿Sí, señor? Aquí no entendí, no. Si representa lo mismo, ¿cuál es la diferencia? X de n es una función de variable discreta. O sea, matemáticamente, x es una función que va de z a R, XA es una función que va de R a R. ¿Ok? X sub N, si usted lo evalúa el X de 0, le va a dar un valor 5. Si usted evalúa XA en 0, le va a dar infinito. Porque tenemos ahí un delta Dirac. El detalle es que ese delta Dirac está, recuerdan que el delta Dirac tiene área igual a 1. Entonces el área de ese delta Dirac está siendo modificado por x de n. O sea, esto es un artificio matemático que nos va a servir para hacer este tipo de cosas. Ahorita vamos a ver que de hecho este artificio es el que vamos a usar para llegar a la transformada z. ¿Okay? Bien. Entonces esta función sha, ¿cómo calculábamos la transformada de Fourier de una función periódica? ¿Perdón?
No, es que integrar en un periodo es como calculamos uno de los coeficientes de la serie de Fourier. Pero si ustedes recuerdan, la transformada de Fourier en principio se podía... Usamos un truco para calcular la transformada de Fourier de una señal periódica. O sea, lo que existe normalmente para una señal periódica es la serie de Fourier. Pero la transformada de Fourier es otra historia. Exacto. Si recuerdan, lo que hacíamos era, busco un solo periodo, calculo la transformada de Fourier de un solo periodo y después muestreo eso. ¿Ok? Entonces tomo un solo periodo, el delta Dirac. ¿Cuál es la serie de Fourier de un... perdón, la transformada de Fourier de un delta Dirac? Con solo el principio de incertidumbre, ¿qué les dice esto? Esto es algo que está absolutamente colocado en el tiempo. Uno, exactamente. O sea, algo que está posicionado exactamente en un instante de tiempo va a tener todas las frecuencias posibles. ¿Ok? Bien, entonces, tengo esto. Ahora, cuando yo hago esto... lo que va a pasar en el dominio de la frecuencia, que ok, la transformada de Fourier de la función SHA, entonces va a ser eso, transformada de Fourier de la función SHA de T, va a ser 1, y se acabó, no hay nada que hacer. Pero ahora en la frecuencia lo que yo hago es muestrear eso. ¿Cada cuánto? Si esto es T, entonces cada... 2pi entre t, aquí estamos en 2pi entre t, aquí vamos a estar en 3, 2pi entre t, etcétera, etcétera. Ok, vean que esto es, bueno, 1 entre t es la frecuencia de muestreo, pero si tenemos, esto no es t, perdón, esto es omega. Entonces, esta es la transformada de Fourier del delta t, la transformada de Fourier del SHA de T va a ser esta muestreada cada de estos tiempos. Entonces me va a quedar aquí un delta, aquí otro delta, aquí otro delta. Si recuerdan, lo que hacíamos era nos tomábamos el valor del coeficiente, del enésimo coeficiente, y eso me iba a multiplicar cada uno de los deltas. Entonces me queda esto así. ¿Y esto qué es? Entonces la transformada de Fourier de la función SHA de T va a ser igual a la función SHA de omega. ¿Dónde? Bueno, esto tengo que meterle aquí alguna constante que haga que sea aquí en 2pi entre T, 4pi entre T, 6pi entre T, que estén esos deltas. ¿Ok? O sea, la función SHA es exactamente como está aquí en... La función SHA original es en 0, 1, 2, 3, 4, que está ahí, pero aquí también con un beta T hacemos que eso ya esté cada T. En todo caso, nos va a quedar esto así como está aquí. Esto lo pueden repasar cuando vimos la transformada de Fourier de señales periódicas. La transformada de Fourier de este término que está por acá... es la función SHA, va a ser 2pi veces, ahí es cierto, se me olvidó el factor este 2pi, que viene pues precisamente a estar usando omega, va a ser también delta de omega menos k veces omega sub 0, donde omega sub 0 es 2pi entre t. ¿Ok? Entonces vean qué bonito, esta es otra función interesante, la transformada de Fourier de una función SHA es la función SHA. ¿Ok? Conocemos otra que es igual, la transformada de Fourier de una función que conocemos es igual a la misma función, ¿cuál era? El impulso gaussiano. La transformada de Fourier de una campana de Gauss es otra campana de Gauss. ¿Ok? Y hay otras funciones. De hecho, hay un error en la literatura por mucho tiempo, porque se asumía que solo la campana de Gauss cumplía esta propiedad. Pero ya los matemáticos han demostrado que hay varias. Esta es una de tantas. Bien.
Ahora, bueno, omega sub 0, como les digo, en esa otra es... Entonces, la transformada de Fourier de x a dt va a ser... Vamos a devolvernos aquí. La transformada de Fourier de esto. Esto es una función, esto es otra. Aquí estoy multiplicando. Cuando transformo con Fourier, ¿a qué se convierte la multiplicación? Convolución. Entonces, va a ser la transformada de la función original convolucionada con, bueno, el 2pi entre 2pi ahí. Este es el 2pi que teníamos y ese es el 2pi que viene de la transformación de esta historia. ¿Qué pasa cuando yo convoluciono una señal con un delta desplazado? O sea, si yo tengo x de t y lo convoluciono con delta de t menos tau. ¿Eso qué es igual? Recuerden que esto lo podemos interpretar, que tengo un sistema cuya respuesta al impulso es esto. Entonces es un sistema que si yo le pongo un impulso, ¿dónde sale ese impulso? ¿Cómo? Si yo tengo un sistema que le pongo un delta de t, y la respuesta a ese sistema es delta de t menos tau. O sea, aquí pongo un impulso en cero, y aquí sale, perdón, aquí sale ese impulso, pero tau después. Entonces, ese sistema es un retardador. Es un sistema que yo le meto algo y sale hasta tau después. Entonces, ¿qué pasa aquí? No en tau. Exacto, esto es x de t menos tau. ¿Ok? Entonces, espero que lo vean. Esto es la, si recuerdan, esto es la respuesta al impulso de un sistema. ¿Qué quiere decir? Que si yo le pongo un impulso, va a salir ese mismo impulso desplazado. Entonces este impulso no hace nada, lo único que hace es retrasar, perdón, este sistema lo único que hace es retrasar la señal tau. Entonces si convoluciono x de t con esto, lo que va a salir es exactamente esta misma señal retrasada. Bien, y aquí tenemos eso mismo, pero n veces. Tengo la señal original convolucionada con el delta. Entonces, ¿qué va a hacer esta convolución? Producirme esta misma señal, pero retrasada. ¿Ok? ¿Y esto qué es? Es exactamente el espectro original replicado. Vean que cuando lo demostramos con Fourier, cada una de las réplicas estaba multiplicada por un coeficiente, que ese coeficiente era de la forma de la función puente que usábamos para muestrear. Aquí no, aquí como tenemos la función SHA para muestrear, no aparece ningún coeficiente aquí. Es simplemente el espectro original replicado. Bien. Gráficamente, tenemos una señal y digamos que ese es su espectro. Si yo muestreo esta señal, me van a aparecer el espectro original y réplicas de ese espectro. ¿Ok? Pero réplicas idénticas. ¿Ok? Bien, si yo muestreo muy despacio, la distancia que está entre estas réplicas, si vemos la fórmula que nos resultó, esas réplicas están distanciadas cada omega sub cero. Omega sub cero es la frecuencia de muestreo en frecuencia angular. ¿Ok? Entonces, si no usamos omega, sino que usamos f, de hecho esto debería ser f también. Entonces, cuando yo abro esto, yo estoy bajando la frecuencia de muestreo, y si yo bajo la frecuencia de muestreo, las réplicas se acercan hasta que hay traslape. ¿Ok? Entonces, si yo muestreo esto muy despacio, tengo traslape. Este traslape es lo que se llama efecto de aliasing. Por ejemplo, ¿han visto en películas que va el carro ahí súper rápido y la rueda del carro que tiene alguna figura está siendo muestreada a 25 cuadros por segundo? Entonces tenemos ahí un cierto periodo de muestreo. Si ustedes ven esa rueda, supongo que se han fijado que a veces parece que está girando al revés a donde va el carro. Ahí están viendo un aliasing. O sea, ¿cómo? Perdón. Eso mismo se da sin ver una película, estamos viendo el carro. Ocurre viendo el carro si tienen efecto estroboscópico, o sea, si tienen alguna fuente de luz que esté parpadeando. Si usted tiene una luz incandescente, rara vez va a eso. De hecho, por eso es prohibido
en talleres mecánicos, contornos, sierras y todo eso, usar fluorescente. Porque si está, de hecho, si el disco está puesto de tal modo que ustedes, ahorita les hablo más de aliasing, si ustedes tienen un disco que se sincroniza con la velocidad, ustedes van a ver que el disco está estático, van a tocarlo y adiós dedo, ¿verdad? Y de hecho puede pasar porque los motores están calibrados a 60 Hz y si todo eso está muy muy bien calibradito con la frecuencia de oscilación y la frecuencia de giro del motor. Okay. Por eso es prohibidísimo, ahí tienen que usar por fuerza luz incandescente o LEDs. LEDs si no están en alterna, digamos. Esos también efectos de aliasing. Entonces, no, porque como es térmico, lo que está pasando es que se calienta el filamento, a pesar de que la corriente esté oscilando, el filamento está caliente. De hecho, donde ustedes la apagan, nunca ven que se apague inmediatamente. Hay un tabo de descarga lumínico, digamos. Bien, entonces, este traslape aquí es esa frecuencia, es ese fenómeno de aliasing. ¿Qué significa aliasing? Que una frecuencia, digamos, una frecuencia que esté por aquí de la señal, ustedes la van a observar más abajo. Por ejemplo, eso de que les pasa con el carro, una frecuencia que estaba por aquí, digamos que el carro iba por aquí, ustedes la ven aquí. Eso, de hecho, en las primeras clases de ESP es toda la demostración de eso. Que uno siempre ve las frecuencias arriba, las proyecta abajo. Entonces uno está totalmente engañado, está viendo lo que no es. Y ese engaño es irrecuperable. O sea, de esa rueda que yo estoy viendo que gira hacia atrás, yo no puedo recuperar cuál sería la velocidad real que tuvo esa rueda. Yo puedo calcular que pudo haber sido esta de aquí, pero también pudo haber sido esta, pero también pudo haber sido esta. No sé. Cuando no hay aliasing no hay problema, porque yo sé que aquí pongo el filtro paso bajo y la señal solo tenía frecuencias en este rango. Aquí yo no sé. Es imposible saber qué dio origen a esto. Entonces aliasing es el enemigo en digitalización. O sea, en control y en todo lado ustedes lo que van a trabajar mucho es, ok, ¿a qué frecuencia tengo que muestrear yo para no perder información y controlar todo bien? ¿Ok? Aunque okay, como les dije, todo este esquema está tambaleándose con esta historia del compresensing. Todo lo que estamos viendo es matemáticamente correcto. Lo que el mundo está determinando es que estas funciones que hay aquí, las funciones del mundo real, no es el espacio de todas las funciones, es solo un pedazo de ese espacio de las funciones que ocurre en la realidad. Y conociendo esas restricciones podemos obviar muchas cosas de estas. Pero bueno, eso es... historia para maestría, doctorado. Y en 20 años seguro ya es en el curso de modelos de sistemas, pero no es problema de ustedes. Bien. Veamos entonces ahora algunas señales elementales. Esto es rapidito. Vamos a tener un dual al delta Dirac. ¿Qué va a ser el impulso unitario? El impulso unitario es 1 para n igual 0 y 0 para el resto. Vean que ya en discreto ya no necesitamos que esto sea infinito. Porque ya puede ser uno y ya, no hay que integrar nada. Bien, ahí. El escalón también lo tenemos, 0 para n menor que 0 y 1 de 0 en adelante. Y este escalón unitario, vean que podemos generarlo, si ustedes recuerdan, en analógico teníamos que u de t es igual a la integral de menos infinito hasta t, de delta t, de t. Este es el dual de ese concepto. O sea, ya teníamos la integral, aquí tenemos la versión discreta. ¿Ok? Nada más la suma desde menos infinito hasta n del delta i, eso es lo mismo que u de n. O sea, estas sumas es como una versión digital de integración. De hecho, bueno... ustedes ya llevaron métodos numéricos, ¿no? O van a llevar, no sé, la verdad. En todo caso, bueno, ahí recordarán, esta es una de las aproximaciones peores de integración, pero por ahí anda la historia. Bien, la rampa unitaria es parecido también al dominio analógico, donde lo que hacíamos era integrar a u de t. Ahora integramos a u de i menos 1. Este menos 1 es solo para que la rampa empiece en 0, porque si no le ponemos el menos 1, la rampa empieza en menos 1, por decirlo así. O
sea, aquí 0, 1, 2, 3, etcétera, etcétera, eso va a ser nuestra rampa. La exponencial va a ser como central en todo lo que vamos a hacer, igual que fue la exponencial con Laplace, va a ser a la n, donde a en general va a ser una variable compleja. Para el caso particular de a real, vamos a tener dos comportamientos. Uno muy parecido a la exponencial real que teníamos, o sea, decreciente o creciente. Esto es, si a es positivo o menor que 1, y este es si a es positivo o mayor que 1. ¿Ok? Un positivo menor que 1, conforme yo elevo a la n, eso se va atenuando, y si no, crece ahí como loco. Si A es negativo, este comportamiento no lo tenemos en sistemas analógicos. Esto ya esto es un fenómeno que podemos usar en sistemas digitales. Si esto es menor que 1, entonces el menos 1 hace que esto alterne. ¿Okay? Entonces es esta misma, pero donde le cambiamos el signo al cada término impar. ¿Okay? Entonces vean que es la misma historia, pero aquí cambiándolo de signo. Y lo mismo para el creciente. Si A es complejo, entonces ya tenemos que hacer varias cosillas. Digamos, A va a ser un radio con un determinado ángulo complejo. Entonces, la función discreta va a ser el radio a la n por e a la jn, donde vemos que la magnitud va a ser r a la n y la fase es lineal phi n. ¿Okay? Entonces, la magnitud va a poder ser como en los dos casos de la magnitud, va a ser esto o esto, porque acuérdense que magnitud es solo positiva. Y la fase va a ser algo que cambia linealmente. Esto lo podemos representar también como parte real y parte imaginaria usando Euler. ¿Okay? El e a la j phi n, entonces es coseno phi n más j sen phi n. Entonces aquí tenemos la parte real, que es una sinusoidal muestreada, o la parte imaginaria, que es la otra sinusoidal muestreada. Una tercera posibilidad va a ser representar esto en un plano complejo o movible, ¿verdad? Entonces, esta es la magnitud, o sea, aquí tenemos, bueno, por ahí hasta el 1 está la magnitud, la otra magnitud, etcétera, etcétera. Esto es el ángulo que tenemos para allá, y aquí vienen las muestras. Si ustedes ven, el ángulo va cambiando de forma lineal. Si ven las proyecciones aquí, son las proyecciones cosenoidal aquí, de este lado, y arriba son las senoidal. ¿Qué más? Bueno, supongo que lo tienen claro porque es muy parecido al caso analógico. Bien, vamos a derivar ahora la transformada Z. ¿Qué significa eso? Si ustedes ven, en todo el curso que hemos visto, teníamos señales periódicas a las cuales les pudimos calcular la serie de Fourier. Después tomamos esas señales periódicas y le hicimos el periodo infinito y llegamos a la transformada de Fourier. Después tomamos esas funciones no periódicas y las multiplicamos por exponenciales para hacer que sean absolutamente integrables. Y eso es lo que conocemos como transformada de Laplace. Pero todo lo hemos trabajado en el mundo analógico. Todas esas herramientas que hemos calculado están disponibles solo para señales analógicas. O sea, tiempo continuo, valor continuo. Entonces queremos ver cómo hacemos para meter las señales discretas en esas herramientas. Y el mecanismo que vamos a usar es usar este XADT, que es esta señal muestreada, pero ya en el dominio del tiempo. O sea, esta. Que lo que hacíamos, tomamos cada muestra y ponemos ahí un delta Dirac que tenga como área es el valor de la muestra en ese particular lugar. Y vamos a calcularle a esa señal la transformada de Laplace. Entonces vamos a ver qué pasa. Es la transformada de Laplace bilateral de menos infinito a infinito, de toda la suma de todos esos deltas de Dirac, donde cada uno tiene su correspondiente muestra, por el AST. Aquí la integral y la suma la podemos intercambiar, no hay nada grave. Entonces sacamos la suma, vean que n está aquí. Entonces sacamos ese n y vamos a dejar la integral del delta Dirac por e a la st de t. Esto ya lo hemos visto varias veces. El delta Dirac tiene una propiedad que llamamos la propiedad de muestreo. ¿Ok?
¿A qué es igual esta integral? Olvídense de la suma. Nada más díganme a qué es igual esta integral considerando que esto es de t. Vean que esta historia se hace cero excepto ¿dónde? El delta de este delta Dirac. En nt es que esta cosa deja de ser cero. Entonces solo en nt este exponente va a importar su valor. Entonces ya que en nt este exponente es el que aporta su valor, yo puedo sustituir aquí t por nt, mayúscula el t, y ya esto se convierte en una constante que puedo sacar, que sería esto. Y la integral del delta sabemos que tiene área 1, entonces eso se hace 0. Perdón, eso se hace 1 y entonces lo único que va a sobrevivir es esto. ¿Ok? Entonces vean que la transformada de Laplace lo que me quedó es una suma que depende de las muestras nada más y de esta exponencial que depende del periodo de muestreo, bueno, y la variable s. Aquí tenemos el n del número de muestra. Entonces, sabiendo que x de n es precisamente la señal analógica muestreada y aplicando este mapeo, o sea, z igual a e a la st o ese cambio de variable, como lo quieran ver, entonces vamos a definir que la transformada z de la señal discreta es lo mismo que la transformada de Laplace de la continuación analógica de esta señal que acabamos de demostrar, es esto, donde esta señal analógica son los x de n y e a la menos, perdón, e a la st, es lo que vamos a llamar z. ¿Ok? Entonces, esto que está aquí, esta suma, es lo que llamamos la transformada z. ¿Ok? Y si lo ven, esto no es otra cosa que una serie de Taylor. Perdón, una serie de Lorentz. ¿Ok? Donde la variable es z y los coeficientes son x de n. ¿Ok? ¿Cómo eran las regiones de convergencia en una serie de Lorentz? Circulares, exacto, van a ser o anillos o interiores de un círculo o exteriores de un círculo. Entonces vean que las regiones de convergencia antes en Laplace eran bandas verticales o semiplanos. Ahora en principio estamos teniendo una serie que tiene regiones de convergencia circulares. Vamos a analizar algo ahí, vacilón. Acabamos de ver aquí, déjenme ver, yo creo que eso... sigue aquí una transparencia. Sí. Ah, no, ya viene en la transparencia que sí. Bien, entonces, dada una señal x de n discreta, su transformada z es esta sumatoria. Va a ser bilateral, si empezamos aquí desde menos infinito, después vamos a ver la unilateral que empieza en cero. Y como buena serie de potencias, que es esto, esto va a converger solo para ciertos valores de z. Y eso es lo que vamos a llamar la región de convergencia. Bien, igual que hemos hecho hasta ahora, la señal en el tiempo, aunque sea discreto, la vamos a dejar representada por el círculo abierto y el dominio Z lo vamos a representar con el círculo vacío. Si hay algo que no está muy claro, podemos especificar que es transformada Z poniendo una pequeña Z ahí en la relación. Bien. Si ustedes ven, S es la variable de frecuencia que estábamos usando en Laplace. Z es nuestra nueva variable. Esto es un mapeo. Es un mapeo que de hecho ya hemos revisado varias veces. S nosotros sabemos que es una variable compleja que tiene las frecuencias sigma y omega. ¿Ok? Omega parte imaginaria, sigma parte real. Y vamos a tener un nuevo plano complejo Z. Entonces... E es igual a ST, donde S sigma más J omega. Esto nos queda que es E a la sigma T y E a la J omega T. ¿Okay? Entonces lo que queremos ver es cómo mapea este mapeo las líneas de sigma constante, que serían líneas verticales del plano S, y cómo mapean líneas de frecuencia constante.
Bien, el término sigma, ¿qué determina? ¿Magnitud o fase de ese número complejo? La magnitud. ¿Y el omega? El ángulo, nada más. Entonces, si tenemos aquí el plano S, una línea aquí tiene un sigma constante. Entonces, en el plano Z, ¿esto qué va a ser? Un círculo. ¿Ok? Donde este radio, ¿quién es? E a la sigma 0t. ¿Ok? Entonces, si recuerdan, nuestras bandas en el plano S de convergencia eran bandas. De ahora esas bandas se van a convertir en círculos, lo que es consistente con lo que tenemos, conocemos de series de Lorentz. ¿Ok? Bien. Vamos a revisar esto de las regiones de convergencia un poquillo más en detalle. Pero, bueno, sí, ahí ya prácticamente ya lo estamos viendo. No, de hecho, hagamos eso. Si yo tengo aquí un sigma 1 mayor que sigma 0, ¿dónde queda el círculo? Sabiendo que... Exacto, radio más grande es lo que quería oír. Entonces aquí vamos a tener un círculo, pero aquí es E a la sigma 1T, radio más grande. Entonces, si yo tengo una señal derecha, ¿cómo era la región de convergencia en Laplace? Derecha. Entonces, aquí, si yo tengo una señal derecha, ¿cómo debería ser la región de convergencia? Usando el mapeo. El exterior de un círculo. Si yo tengo una señal izquierda, entonces sería un plano izquierdo. Entonces tendría todos los sigmas y los sigmas menores. Entonces aquí tengo un círculo y tendría todos los sigmas menores. Sería el interior de un círculo. Y si tengo una banda, ¿qué me queda allá? Un anillo. Está claro, ¿verdad? Viéndolo desde la perspectiva de mapeo, sale bonito. Bien, hagamos nuestras primeras transformadas Z. Van a ver que es recontra super trivial. Quiero encontrar la transformada Z de esta secuencia. De esta otra secuencia, que vean que es idéntica, excepto que está desplazada en el tiempo. Un delta Dirac y un delta Dirac desplazado en el tiempo. Bien. Es recontra fácil la transformada Z porque sería, con la notación sabemos que esta es nuestra posición 0. Entonces es 1 por Z a la 0, más 2 por Z a la menos 1, más 5 por Z a la menos 2, más 7, Z a la menos 3, 0 por Z a la menos 4, ni lo escribo, 1 por Z a la menos 5. Trivial, ¿no? Es simplemente el valor de la muestra que multiplica Z a la menos la posición donde está la muestra. Y eso es todo. Eso es lo que hemos demostrado. Facilísimo, calcular transformadas Z. ¿Dónde converge esto? Si ustedes lo ven, bueno, esto es 2 entre Z, 5 entre Z al cuadrado, 7 entre Z a la 3. ¿Cuál es el único punto donde eso no tiene sentido? En Z igual 0. La región de convergencia es todo el plano complejo excepto cero, porque esto se hace en infinito ahí, y ya está. Bien, esta otra. Vamos a ver, si esto es cero, esto es menos 1, menos 2, menos 3. Entonces aquí va z a la menos, menos 3, por 1. 2 por z a la menos, menos 2, que sería 2. 5 por z a la menos, menos 1. 7 por z a la 0. 0 por z a la 1 y 1 por z a la menos 2. ¿Ok? También, muy simple. Vean qué bonito. Desplazar la señal en el tiempo, lo único que nos hace es modificar el exponente del z que multiplica las muestras. O sea, de hecho, aquí vean que lo único que hice es sumarle 3 al z que, al exponente de los z que están ahí para desplazar, para adelantar esa señal en el tiempo. ¿Ok? Después vamos a ver las propiedades de desplazamiento, donde eso va a quedar bastante explícito. Bueno, el delta, eso va a ser nada más 1 por z a la 0. Ah, bueno, aquí, región de convergencia.
Esto ya va a dejar de tener sentido en cero, porque esto se indefine, pero aquí en infinito también se indefine. Entonces es el plano Z sin cero y sin infinito. Vean que aquí incluso infinito funciona, y bastante bien. De hecho, con Z infinito esta cosa vale 1, y ya. Bien, entonces, con delta N, transformada Z vale 1. Bastante práctico. ¿Por qué? Porque esta cosa es 1 en 0 y 0 en el resto. Entonces, es 1 por Z a la 0. Este otro sería en menos K, es que es, en N igual menos K, es que esto se hace 1. Entonces, esto sería Z a la menos, menos K. Entonces, me queda que Z a la K es esa historia. Entonces, si K es positivo, es la región de convergencia de esto, es todo el plano excepto en el infinito. Bien. Aquí con estas señales finitas, vean que siempre la región de convergencia va a ser todo el plano Z, excepto cero o infinito. Calculemos la transformada Z de algo un poco más complicadillo. 1 medio a la n por u de n. Se ven que eso es una secuencia antes de 0, esto se hace 0, entonces no importa. Después de 0, en u de 0 esto es 1 y esto también es 1. En n igual 2, perdón, en n igual 1 esto sería 1 medio. En n igual 2, 1 cuarto. Después 1 octavo, 1 16avo, 1 32avo, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos la señal, x de n por z a la menos n. Aquí podemos meter este z allá, ya tenemos aquí un término. Bastante sencillo, ¿cuándo converge esta historia? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo es? ¿Cuándo y a qué converge la serie? Lo hemos visto como 500 mil millones de veces eso ya. ¿Perdón? Eso es igual a 1 entre 1 menos A. ¿Y qué condición? ¿Bajo qué condición eso es cierto? ¿Perdón? Si la magnitud de A es menor que 1. ¿Ok? ¿Recuerdan? Entonces, considerando eso y viendo aquello, entonces aquí esto es nuestro A, entonces sería 1 entre 1 menos nuestro A. ¿Y a qué converge eso? Nuestro A tiene que ser menor que 1, esto es lo mismo que 1 entre 2Z, puedo pasar el Z a un lado, me queda que la magnitud de Z va a tener que ser mayor a 1 medio. Ok, tenemos una señal que es de esta, o sea, un medio sería en 0 daba 1, en 1 daba 1 medio, en 2 daba 1 cuarto, 1 octavo, 1 16avo, etcétera, etcétera. ¿Eso es una señal derecha o izquierda? Ay, no van a saber si eso es una señal derecha o izquierda. Ok, si esa señal es derecha, entonces ¿cómo tiene que ser la región de convergencia según lo que acabamos de ver? El exterior de un círculo es consistente, magnitud de Z es mayor a 1 medio. Ok, a partir de 1 medio sale el exterior del círculo. Bien. En general, bueno, vamos a tomar la transformada Z, pero vamos a expresar Z en forma polar, o sea, una magnitud y un ángulo. Estos son nuestros coeficientes. Si ustedes recuerdan, la región de convergencia, bueno, dependía ahí, según la región de D'Alembert, con el límite cuando n tiene infinito de este x de n. Pero si lo vemos aquí, en la región de convergencia todo esto tiene que converger. Toda esta suma, ¿ok? Para que la suma converge nos interesa ver la magnitud. Entonces la magnitud de x de z va a ser igual a la magnitud de esto
magnitud de una suma es siempre menor que la suma de las magnitudes, y si sumamos las magnitudes, esto no importa. ¿Ok? Bien, si ustedes ven esto, bueno, o sea, esta cosa converge si esta función multiplicada por el radio del plano Z que estamos evaluando es absolutamente sumable. ¿Ok? De toda esta historia que está aquí, el plano Z solo está interviniendo en el valor de R. Esto es otra forma de ver que las regiones de convergencia tienen que ser anulares. ¿Ok? Sin saber nada de Lorentz. Si vemos esto aquí, bueno, de hecho estamos haciendo un análisis parecido al de Lorentz. Con este análisis lo que llegamos es que aquí Z solo está representado a través de su radio y por lo tanto la convergencia de esto va a depender de Z solo a través de radios. O sea, no vamos a tener regiones de convergencia cuadrados, ni rombos, ni pentágonos, ni nada parecido. Siempre van a ser circulares. Ahí, eso no era. ¿Sí? Bien, entonces aquí veamos algo. ¿Qué es esto tan raro? Bien, nos interesa encontrar entonces el rango de radios en las que la suma va a converger. Vamos a tomar esta suma, que vean que estamos hablando de magnitud todavía nada más, esas magnitudes, y la vamos a partir en dos pedazos. Una suma de menos infinito a menos 1, la otra de 0 a infinito. ¿Ok? Aquí con un simple cambio de variable, n igual a menos n, esto pasa de 1 a infinito, el 0, el n pasa a menos n, y ahí está el r pasa r. El otro lado queda igual. Pero aquí lo que me interesa ver es este r, y la lógica que habíamos visto antes. Para n positivos aquí, si yo quiero que esto se haga 0, ¿qué valores tiene que tomar r? ¿Muy grandes o muy pequeños? Pequeños. R tiene que ser pequeño para que al elevarlo a potencias positivas, converja. ¿Y qué pedazo de la función estoy viendo? ¿La izquierda o la derecha? La izquierda. Tengo menos n. O sea, aquí estamos viendo que interiores de círculo van a ser las regiones de convergencia de pedazos izquierdos. ¿Ok? Y este lado es al revés. Aquí tengo menos n. O sea, necesito radios muy grandes para que esto converja. Entonces estoy en exteriores de círculo. ¿Ok? Y eso es lo que se quiere representar aquí. Este término, para menos n, las regiones de convergencia van a ser interiores de círculo, o sea, señales izquierdas. Y ese término, el que va con n positivo, más bien son exteriores de círculo, lo que afecta. Bien, y si tenemos ya la señal compleja, entonces vamos a tener que converja la parte izquierda en el interior de un círculo, pero la parte derecha en el exterior. Y solo cuando hay intersección entre esas dos partes es que voy a tener región de convergencia, y solo en esos casos va a existir transformada Z. En transformada Z nos va a pasar exactamente lo mismo que con la transformada de Laplace. O sea, señales que tienen esta forma, que vienen desde infinito, eso no tiene transformada Z. ¿Ok? Si diverge hacia los dos lados, eso nunca va a tener transformada Z. La razón, porque esto está asociado a Laplace. Y en Laplace, la versión continua de esa función tampoco tendría transformada de Laplace. Y por lo tanto nos quedamos en transformada Z. ¿Ok? Bien, nos vemos el lunes. No se les olvide.